Apur bat da, gure bien azan asistenzialismo simple batetik apur bat urrindu, eta sortu igual konfiantzasko harreman bat ba, mutikuekin edo hamengo beste entidadiekin, eta holako horizontaltasun batetik ba hori, tratetie bai Meliako jentie, bai beste entidadiek, eta bai eureke laniten da bien mutiekin eta holan. Nos encontramos con chicos jóvenes dentro de entre unos 15 y 20, 23 años así de edad, marroquíes, que cruzan la frontera entre Marruecos y España nadando a través del puerto de Beninsar, cruzan nadando, arriesgando sus vidas, y además nos encontramos con muchas personas que mueren también en este intento de cruzar nadando. Luego las personas que saltan, digamos, lo que sería la valla, son normalmente las personas de terceros países que se ven forzadas a vivir en el Monte Gurugú. El Monte Gurugú es una montaña que las personas que llegan a nadar migrando desde terceros países se ven forzadas a vivir en unas condiciones indignas, sin recursos y constantemente asediadas por la gendarmería, la policía marroquí. Lo que hemos visto es que las personas pues, obviamente llegan a nivel físico malheridas, ya sea por la violencia de la propia arquitectura fronteriza como por la violencia ejercida por las autoridades que se ven digamos, con la capacidad de hacerlo y protegidas por un sistema que avala esta violencia. Y a nivel, digamos, más emocional, mental, pues una carga muy grande, ya no solo de todo el viaje que supone llegar hasta Marruecos para muchas personas que vienen de terceros países, como es en este caso de, pues había pues, chicos de Sudán o de Chad, todo lo que implica ese viaje migratorio, sino también todo el trato que han sufrido en Marruecos y lo que ha significado llegar hasta aquí. Igerri dugula dauela diskurtso oso diferente bat Ukrainiako etorkinekin eta Sudanetik edo Txadetik datozen etorkinekin gala ontzeldu dien personen kasue. Ze adibidez, ba, Ukrainian oso argi dau, diela barne gatazka baten biktimak eta lagundu bihar jakiela eta mon bihar jakiela protekzio internazionala, baina Sudan eta Txaden dauzen barne gatazkak ez die kontuen hartzen, ez jakien beste garrantzi emoten, eta adibidez, ba, Sudanek daru eze 30 urte barne gatazka oso garrantzitsu baten, eta hildako asko sortu dauzen barne gatazka baten, eta Txaden adibidez dau larrialdi klimatiko oso garrantzitsu bat bai, ze ukien Txat lakue, oindala 30 urte, zala munduko handizena eta hori, 30 urte, oza, 30 galdu dau bere kaudalan euroko 80. Orduen horrek sortzen dauen larrialdi egoera ez da kontuen hartzen, eta eskinen Txadetik eta Sudanetik datozen jentio bai deko ukraniano batek dekon eskubide eta eskubide eta protekzio internazionala eukiteko legitimidade bardine. Orduen denuntza gure dugu bai ze diskurtso aldaketa dauen herrialde bat eta beste baten artien. Hemos visto en las personas que provienen de terceros países tienen cuando saltan y llegan a territorio español son acogidas por el CETI. También destacar que en el CETI les están aplicando una cuarentena que no se ha aplicado a nadie más que a ellos, lo que nos hace plantear que es más bien una detención ilegal que no una supuesta cuarentena, cuando muchos de ellos ya al llegar se les ha hecho un test de antígenos, igualmente se les ha mantenido aislados. Todos los chicos que han entrado ahora en este último salto y que entraron en el penúltimo salto en marzo en el CETI han solicitado protección internacional. Ahora este último grupo, como decíamos, se encuentran aún aislados y no les han permitido aún solicitar protección internacional, pero sí han manifestado todas esas personas la voluntad de solicitar protección internacional. Los que consiguieron finalmente quedarse, permanecer en territorio español son 133, pero sí tenemos constancia, y así se ha visto en diferentes vídeos, que
más chicos, no podemos decir una cifra porque no hay cifras oficiales y todo lo hemos visto a través de vídeos y hay mucha opacidad, no hay ninguna transparencia, no se ha iniciado ninguna investigación, no sabemos cuántas personas llegaron a territorio español pero fueron posteriormente e ilegalmente devueltas a Marruecos. Ahora mismo el Monte Gurugú ha sido, todas las personas de Monte Gurugú han sido forzosamente desplazadas, entonces... Bueno, vemos un poco cómo ha sido la actuación de Marruecos y todo partiendo de un pacto, de un convenio entre España y Marruecos. Ba, hori, gobernutik eta erakunde publikoetatik hasteko ikerketa independiente bat, bai, independiente Espainiatik eta bai Marruekoseko gobernutik, ba, hori pasaudan dana ba, argitzeko eta ba, ez dakite, responsabilidadie dekon gobernuek explikazioak emoteko, eta ba hori orokorrien ba argi izteko zergaiti pasau da nau, zelan itzi da nau pasetie eta lehen Marrek esan duen moduen ba Marruekos eta Espainian artien firmausan akuerduek ba ze ondori eukingo dausen Melillan, ze ondori eukingo dausen Nadorren eta ze ondori eukingo dauen poblazio migrantientzako.